Viaje a Natura. Creando conciencia. Encuéntranos en Facebook como @viajenatura, en Instagram como @viaje.natura y en Twitter como @viaje-natura. Viaje a Natura presenta. Capítulo 16. Restaure su vitalidad. La conexión del amor. En mi experiencia como médico, tengo la rutina de tomarme el tiempo para sentarme con mis pacientes y entrevistarlos para descubrir los eventos emocionales que pueden haber precedido a su enfermedad. Un paciente se llamaba Charlie. Tenía 57 años y era maquinista. Había luchado contra un linfoma durante años. El linfoma es una forma de cáncer en los nódulos y el fluido linfático. Charlie estaba absolutamente entusiasmado cuando terminó con su tratamiento y le dieron de alta. Sintió como si le hubieran dado una segunda oportunidad para vivir y me dijo que tenía pensado que valiera la pena. Trágicamente, cuando Charlie volvió a casa unas semanas más tarde, encontró que le faltaba casi todo. Se habían llevado la mitad de sus muebles mientras él estaba trabajando doble turno. La cocina quedó totalmente vacía y solo había una nota junto con los papeles de divorcio sobre la mesa. La esposa de Charlie, la joven y muy atractiva Carla, lo había dejado por otro hombre. En la nota decía que ya no podía soportar la carga de su enfermedad. Con el corazón quebrado, Charlie sintió la sobrecarga de emociones que parecía no poder desahogar. Menos de 3 meses después de esto, su cáncer volvió a atacarlo con furia y murió casi un año más tarde. La experiencia de Charlie fue un ejemplo vívido del vínculo entre la emoción y la enfermedad. Cuando mi esposa Mary y yo asistimos a su funeral, me invadió la tristeza. En mi opinión, Charlie no murió de linfoma, sino de un corazón destrozado. Si hubiera vivido, ¿podría haber vencido las emociones tóxicas que sintió cuando Carla lo dejó? Nunca lo sabremos. ¿Habría seguido en remisión el cáncer de Charlie si su esposa se hubiera quedado? Sinceramente creo que esa era una posibilidad muy fuerte. Después de ver situaciones como la de Charlie una y otra vez, estoy totalmente convencido de que el cuerpo absorbe las emociones tormentosas y que si éstas permanecen allí, despiertan una serie de reacciones bioquímicas que eventualmente terminan en una enfermedad. La Madre Teresa dijo que la mayor enfermedad de la humanidad es la ausencia del amor. Estoy totalmente de acuerdo. Jesús pensaba que el amor era tan importante que pasó gran parte de su última noche antes de la crucifixión hablando del amor con sus discípulos. Dijo: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». Juan 13:34-35. Amarse a sí mismo. La Biblia nos amonesta con firmeza a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Ver Mateo 22:39 y Levítico 19:18. Creo que la capacidad de amar comienza cuando recibimos el amor de Dios. Por lo general, en la forma de su misericordia y perdón, para luego aprender a amarnos a nosotros mismos.
¿Cómo se ama a sí misma una persona? De diversas maneras. Esto se relaciona con la autoestima, con sentir que uno vale, que tiene un propósito en la vida. En el plano físico, el modo en que nos mostramos amor por nuestro cuerpo es mimándolo. La industria de los spas se construyó sobre esa premisa. La mayoría de las personas que conozco intuitivamente concuerdan en que es importante cuidar nuestro cuerpo, lo cual incluye comer bien, descansar lo suficiente y de vez en cuando darnos un gusto como un masaje, un tratamiento facial o corporal. No conozco a nadie a quien no le guste que le froten la espalda o que le den masajes en los pies o el cuello, en especial después de un día agitado. Los seres humanos disfrutamos de la sensación de que nos toquen de manera suave, estimulante. Disfrutamos del contacto humano, pero también disfrutamos de las sensaciones que recibimos a través de las terminales nerviosas de la piel. De manera similar, nos gustan los géneros suaves y cómodos en contacto con la piel. Nos gustan los productos que suavizan y elastizan la piel. Una de las formas más importantes de amarnos es cuidando nuestra piel. El modo en que tratamos nuestra piel y el modo en que permitimos que otros nos toquen, literal y figurativamente, es un gran indicador de salud. Ahora, no entienda que estoy abogando por la utilización de cosméticos. Estoy diciendo que la salud de la piel refleja la forma saludable en la que respondemos a la sensación del tacto. A su vez, quien tiene genuino interés por la salud de su piel, por lo general también se preocupa por su salud en general. Quien se ama a sí mismo disfruta de que otros le toquen de manera pura, según la voluntad de Dios. Pregúntese, ¿estoy realmente abierto a que otros me toquen? ¿Estoy dispuesto a expresar mis propias emociones de manera física, tocando a los demás? Cuídese de la naturaleza adictiva del amor romántico. Muchas personas en nuestra sociedad ponen gran énfasis en el amor romántico. Buscan y ardientemente desean un amor que se muestre con velas, flores, palabras dulces y en última instancia un encuentro sexual. El tipo de amor que verdaderamente nos sana emocional y físicamente no es el amor romántico, sino el amor incondicional que proviene de Dios. El amor que sana no es de naturaleza sexual, sino espiritual. Es interesante que la investigación demuestre que el amor romántico puede actuar como agente adictivo. Helen Fisher, profesora e investigadora de antropología en la Universidad Rutgers, se cuenta entre los muchos científicos que creen que cuando conocemos a ese alguien especial, se dispara una secreción de estimulantes al cerebro. Estas hormonas, especialmente la dopamina y la norepinefrina, impactan sobre los mismos centros cerebrales que la cocaína y producen efectos eufóricos similares. Estos químicos del cerebro pueden hacer que los amantes pierdan el apetito y el sueño simplemente al pensar en su pareja. Nora Bulkow, directora adjunta de Ciencias de la Vida en el Laboratorio Brookhaven Nacional de Nueva York, ha analizado las conductas de los drogadictos y los enamorados, encontrando sorprendentes paralelos. Dice, cuando alguien está profunda y apasionadamente enamorado, siente extrema excitación y provocación, y cuando la persona amada no está, se siente profunda desesperanza. Cree que tomar una droga o estar enamorado eleva los niveles de dopamina del adicto a la zona perfecta. Bulkow también ha afirmado que estudios recientes revelan que cuando un drogadicto está volando o cuando alguien está enamorado y mira la foto de su ser amado, se activan las mismas regiones del cerebro, incluyendo la corteza frontal. Los investigadores del University College de Londres
Andreas Bartles y Semir Seki registraron recientemente cambios en los cerebros de personas que se describían como sincera y locamente enamoradas. Estos investigadores utilizaron la resonancia magnética para estudiar los cerebros de 17 enamorados. También usaron detectores de mentiras para detectar quién podría estar exagerando con respecto a sus sentimientos. Luego, el equipo les mostró a los voluntarios fotos de sus amantes y los resultados fueron dramáticos. Cuatro pequeñas áreas del cerebro se encendieron al instante, las mismas que según los estudios responden a las drogas que inducen a la euforia. La feniletilamina, PEA, es uno de los principales estimulantes del sistema nervioso y se libera activamente cuando la persona afirma estar sincera y locamente enamorada. La PEA dispara endorfinas, el analgésico natural del cuerpo. También sobrecarga la acción de la dopamina, neurotransmisor primario en el cerebro, en cuanto a la excitación sexual. Los investigadores creen que la PEA es la responsable de la sensación de mareo e inquietud que la gente comúnmente llama estar enfermo de amor. La mala noticia es que los que piensan que esta pasión inicial asociada con el amor es verdadero amor suelen pasar de un amorío a otro. Se vuelven adictos a los sentimientos de amor, en lugar de pasar a una relación más madura, como los valores compartidos y el compromiso de metas compartidas y una vida compartida. Para que dure una relación de amor, ambas partes deben moderar la loca pasión con el entendimiento, el respeto mutuo, la empatía genuina, el compañerismo y otros aspectos saludables de una relación que busca dar al otro tanto más de lo que se recibe de la otra persona. Joan Tangedal lo explica en su libro A New Blueprint for Marriage, un nuevo plano para el matrimonio. Indica que si la adicción al amor no pasa, empeora progresivamente. Dice, uno deja de sentir bienestar y esa maravillosa sensación de ser uno con el otro. Comienza a sentir desesperación, la necesidad de estar con la otra persona, de verla y poseerla. Es una necesidad tan potente, fuerte y compulsiva que a menudo la gente la llama amor. No es amor, es adicción. Muy a menudo, cuando el adicto al amor se desenamora, siente la urgente necesidad de reemplazar su adicción con otro estimulante hasta encontrar otra persona hacia la que se sienta potentemente atraído. Desafortunadamente, estos sustitutos pueden promover adicción física aún mayor, difícil de romper o que causa más daño físico, emocional, mental o espiritual. Encuentro interesante que el chocolate comparta algunas de las propiedades del amor adictivo. He mencionado que los científicos han aislado al PEA, un estimulante del sistema nervioso. El PEA también aparece en el chocolate y se segrega en el cerebro en momentos de euforia emocional. Cuando una persona está apasionadamente enamorada o cuando uno consume una cantidad importante de chocolate, los niveles de PEA aumentan. Quizá no sea un misterio, después de todo, el hecho de que se asocia a regalar bombones de chocolate cuando uno anda de novio. El amor genuino y sanador. A veces me han preguntado, ¿cómo saber si estoy viviendo amor genuino en mi vida? Entonces, señalo un pasaje del Nuevo Testamento, una de las descripciones más elocuentes del amor de todos los tiempos. Es la que el apóstol Pablo ofrece en la primera carta a los Corintios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser,
pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13, 4 al 8 y 13. Permítame resumir y comentar brevemente las características del amor que Pablo menciona en este pasaje. En gran medida, el amor es evidente tanto en las cualidades que manifiesta como en las que no presenta. El amor es paciente. ¿Sufre usted de la enfermedad del apuro o impaciencia? Una simple prueba de paciencia. ¿Cuánto tiempo le lleva tocar la bocina cuando está detrás de un auto que no se mueve cuando la luz cambia a verde? La persona verdaderamente paciente casi nunca tocará la bocina y si lo hace, por lo general, será apenas un toquecito. La persona impaciente enseguida da un bocinazo. El amor es benigno. Nuestra amiga Carol Kornacki hizo un comentario interesante en cuanto a la amabilidad. Señaló que aunque la princesa Diana era evidentemente infiel a su esposo, sufría de desórdenes alimenticios y murió mientras tenía un amorío fuera del matrimonio, nadie la define por esas cosas. La gente la recuerda por su benignidad, por defender causas de caridad, por visitar y tocar a personas que otros no se atrevían a tocar. ¿Qué tan rápido es usted para sonreír, para dar de su tiempo, sus dones, su gozo y su oído para escuchar a los demás? El amor no tiene envidia. El amor no busca controlar o manipular a los demás. ¿Está dispuesto a permitir que otros sean amigos de sus amigos? ¿Es rápido para prestar sus cosas o su casa por algo que beneficie a otros? ¿Es rápido para aplaudir a quien logró algo o a quien recibió un ascenso o una recompensa? El amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Siente una gran necesidad de decirles a los demás sobre sus logros o posesiones? ¿La conversación siempre parece girar en torno a usted? No porque le pregunten, sino porque siente la necesidad de contar. El amor no hace nada indebido. Una de las más grandes manifestaciones de amor es la cortesía. La gente sin amor rara vez toma en cuenta los modales y no se molestan en decir por favor o gracias. ¿Y usted? El amor no busca lo suyo. Ser egocéntrico o egoísta no tiene que ver con acumular posesiones sino compartirlas. Las personas egoístas son las que insisten en que todo se haga a su manera. Esperan que los demás cumplan con sus exigencias. Son gente que siempre quieren salirse con la suya. ¿Está siempre dispuesto a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas? El amor no guarda rencor. La gente con amor perdona rápido y fácilmente y se niega a guardar rencor. Examine su corazón. ¿Está guardando rencor hacia alguien? ¿Siente que necesita una revancha? El amor siempre busca creer en lo mejor. El amor no anda con chismes ni busca los defectos de las personas. El amor estima a las personas y deja pasar por alto los errores. ¿Se encuentra usted siempre saltando a la peor conclusión sobre la gente sin darles el beneficio de la duda? El amor busca la justicia. Los que aman quieren que haya justicia por los que son víctimas. No encuentran placer en oír sobre crímenes y violencia. Tienen corazones que desean ayudar a los inocentes. ¿Hay alguien de quien diga usted, recibió lo que merecía? El amor nunca falla. El amor es constante. La persona que ama de veras sigue amando, no importa lo que pasó, no importa lo que digan o hagan otros, ni la situación o las circunstancias. El amor se queda. ¿Alguna vez ha dejado de creer en alguien convencido de que está destinado al castigo eterno o a un mal fin? Elija el amor. Luego de que alguien bombardeara su casa, el doctor Martin Luther King Jr. escribió,
La cadena de reacción del mal, el odio que da lugar al odio, la guerra a más guerras, ha de romperse, o nos sumiremos en el oscuro abismo de la aniquilación. El amor es la única fuerza capaz de transformar al enemigo en amigo. Por su misma naturaleza, el odio destruye y derriba. Por su misma naturaleza, el amor crea y construye. Caminar en amor es una decisión. Actuar según esa decisión requiere esfuerzo. El amor significa elegir darse a los demás. Con todo, cambiar nuestra forma de pensar para pensar de manera distinta a la de la mayoría de las personas del mundo e ir radicalmente en contra de lo que mucha gente toma como básico a la naturaleza humana y lo buscan en lugar de buscar la naturaleza de Dios. Esta decisión de amar significa que a veces habrá que sufrir. Pero hay una buena noticia: sufrir por amor no implica cargar dolor emocional o una enfermedad relacionada con el estrés. El sufrimiento físico relacionado con las emociones y el estrés derivan del odio. Los que aman pueden soportar momentos duros, económica o socialmente. Habrá quien les persiga, aún al punto de golpearles, pero no sufren internamente como sufren los que odian. La persona que se compromete a caminar en el amor es quien casi siempre descubre que ha tomado una decisión de suprema calidad. Caminar en el amor requiere no sólo de una elección inicial e intencional, sino de una decisión intencional continua. Amar como Dios quiere que amemos requiere de práctica, práctica, práctica. Así que comience a practicar la paciencia y la benignidad. Practique no ser celoso, envidioso, orgulloso, egoísta, ni hacer lo indebido. Expresar amor sanador a los demás. No basta con sentir amor en el corazón, hay que darlo. Lo hacemos en diversas formas básicas. Palabras de afirmación a los demás. Sea rápido para felicitar o alentar en respuesta a lo que otra persona diga o haga. El regalo del tiempo. Hay un viejo proverbio que dice que los niños escriben amor con las letras T-I-E-M-P-O. Tiempo. Lo mismo vale para el matrimonio. Pasar tiempo con la persona sin tareas programadas es expresar amor. Dar regalos. Encuentre qué le gusta a la otra persona y regáleselo. Actos de servicio. El servicio es diferente a dar regalos. En los regalos el enfoque está en lo que da placer a la persona. El servicio se enfoca en lo que la persona realmente necesita. ¿Qué puede hacer por ayudar a la persona ocupada a la que ama? La respuesta será posiblemente un acto de servicio. Hacer la cena, cortar el césped, lavar la ropa o llevar un paquete al correo. Acciones de afecto físico. Somos seres humanos que necesitamos del tacto. Un acto de amor puede ser tan simple como un beso, un abrazo, una caricia, una palmadita en la espalda o darse la mano. Puede ser una relación sexual con el cónyuge, un largo masaje, por ejemplo. Tocamos a los que amamos de veras y siempre de manera que la otra persona perciba que es apropiado. No basta con expresar amor de estas maneras. Lo que es importante es que descubramos qué expresiones de amor desean y reciben con mayor gusto las personas a las que amamos. ¿Qué forma de expresar amor parece necesitar o pedir con mayor frecuencia a la persona a la que usted ama? Una mujer me dijo: encontré gran libertad para amar cuando le pregunté a mi esposo, ¿qué es lo que más te gustaría de mi parte? Sus pedidos fueron pocos, de hecho, menos de los que pensé. Había estado pasando el tiempo, mi energía y creatividad en todo tipo de cosas que no significaban nada para él. Pero cuando me concentré en lo que sí significaba algo, ¡guau! Enseguida, él comenzó a buscar formas de expresar su amor y que significaran algo para mí.
Una amiga nuestra, Carol Kornacki, hace poco recibió una invitación para hablar en una iglesia muy pequeña de su pueblo natal. Era una iglesia a la que nunca había asistido, pero como la invitación venía de una amiga, decidió ir. Cuando llegó, encontró que el edificio parecía más un galpón que una iglesia. Entró en la polvorienta capilla y tomó asiento en un banco muy viejo. Cuando comenzó a llegar la gente, no pudo sino notar que muchos parecían tener algún tipo de retraso mental. Un robusto predicador se puso de pie para comenzar el servicio. Su camisa y su corbata parecían llevar el registro de varios almuerzos y cenas. La camisa se le salía de la cintura del pantalón. El sermón no fue espectacular. Carol habló durante unos momentos y el servicio terminó. Vio que la gente no se iba. En cambio, se formaron en línea y esperaron con paciencia a que el pastor se acercara. Se detuvo a abrazar a cada uno y a decir palabras de aliento a cada persona, riendo con varios. Carol dijo: "Vi el amor de Dios en acción. Había benignidad, amabilidad, bondad y humildad en este siervo del maestro, a tal punto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Este hombre había perfeccionado el lenguaje del corazón". La Biblia incluye el deseo de Pablo para los seguidores de Cristo: "Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos". Primera de Tesalonicenses 3, 12 al 13. Esa es también mi esperanza para usted. Oración de salvación. Orar es hablar con Dios. Dios conoce su corazón y no se preocupa por sus palabras, porque le importa más la actitud de su corazón. Esta oración es una sugerencia. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonarme mis pecados y darme la vida eterna. Toma control del trono de mi vida. Haz de mí el tipo de persona que tú quieres que sea. ¿Expresa esta oración el deseo de su corazón? Si es así, le invito a orarla ahora mismo y Cristo entrará en su vida tal como lo prometió. ¿Cómo saber si Cristo está en su vida? ¿Ha recibido a Cristo en su vida? Según su promesa en Apocalipsis 3:20, ¿dónde está Cristo ahora en relación con usted? Cristo dijo que Él entraría en su vida. ¿Le guiaría mal? ¿Cómo sabe usted que Dios ha respondido su oración? La fiabilidad de Dios mismo y su palabra. La Biblia promete vida eterna a todos los que reciben a Cristo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:11. Agradezca a Dios a menudo porque Cristo está en su vida y jamás lo dejará. Hebreos 13:5. Puede saber sobre la base de su promesa que Cristo vive en usted y que tiene usted vida eterna desde el momento mismo en que le invita a entrar en ella. Él no le engañará. Ley número 1. Dios le ama y le ofrece un maravilloso plan para su vida. El amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ley número 2. El hombre es pecador y está separado de Dios. Por eso no puede conocer y vivir el amor de Dios y el plan para su vida. El hombre es pecador. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El hombre está separado de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Ley número 3.
Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado del hombre. A través de Él, usted puede conocer y vivir el amor de Dios y su plan para su vida. Murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Él es el único camino a Dios. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Ley número 4. Individualmente debemos recibir a Jesucristo como Salvador y Señor. Entonces podemos conocer y vivir el amor de Dios y su plan para nuestra vida. Debemos recibir a Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Recibimos a Cristo por invitación personal. Cristo habla: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Escrito por Bill Bright, Campus Crusade for Christ, Orlando, Florida, New Life Publications de 1994. Sobre el autor del libro Emociones que Matan, el Dr. Don Colbert. El Dr. Don Colbert es médico de familia, graduado en 1987 y autor de bestsellers como ¿Qué comería Jesús?, Toxic Relief, Alivio de los Tóxicos, Walking in Divine Health, Caminando en Divina Salud, y la serie Bible Cure Booklet, Folletos de Cura Bíblica. Escribe columnas mensuales en la revista Carisma y en la revista Partners de Joyce Myers. El Dr. Colbert ha desarrollado su propia línea de vitaminas Divine Health Nutritional Products y conduce el programa televisivo nacional Your Health Matters, Su Salud Importa, con su esposa Mary. Habla regularmente en seminarios nacionales y vive en Orlando, Florida. Este es el final del libro Emociones que Matan del Dr. Don Colbert. Fue un gusto haber leído este libro para ti. Mi nombre es Yanina Pisa Sastre. La voz masculina que a veces escuchaste es de César Campia. Juntos dirigimos Viaje Natura, que es un medio mexicano optimista que promueve contenido humano, ambientalista y espiritual desde el 2006. Deseamos crear conciencia en las personas para propiciar cambios saludables en sí mismas y en su entorno. Comparte este libro a quien creas que pueda necesitarlo. Esperamos que te haya ayudado mucho a ti también. Si quieres contactarnos, puedes entrar a nuestro sitio web www.viajenatura.org. Te mandamos un gran abrazo. Presentó Viaje Natura. Visita nuestro sitio web www.viajenatura.org. Viaje Natura. Creando conciencia.